Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo que por nosotros nació, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo que por nosotros ha nacido, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. No lloréis mis ojos, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Nuestra madre hermosa, que cantando está, llorará también, si ve que lloráis. Oh, es fuego, es frío, la causa que os dan, si es amor mis ojos, muy pequeño amáis. El jugar las perlas, nácar celestial, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Los ángeles bellos cantan que estáis, a los cielos gloria y a la tierra paz. De aquellas montañas descendiendo ya, pastores cantando, soldados solar. Niño de mis ojos, he amado, que si llora el cielo, quiero dar la paz. Amén.
¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contándonos, ¿quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Y mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca buscada así. Ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, y meses, bendecid al Señor,
Nos ha nacido un niño que se llamará Dios poderoso. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. A través de muchas etapas y de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero, quien creó los mundos. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación.
Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, a ver sucede eso, que nos ha dado a conocer el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo que ha predicho desde antiguo. Ya que Dios en su misericordia nos ha enviado a Cristo, Príncipe de la Paz, digamos con toda confianza, concede, Señor, la paz a todos los hombres. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que celebramos tu amor que salva a los hombres, recibe las alabanzas que te tributa la Iglesia. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú, que desde el principio prometiste que, por Cristo, darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Concede, Señor, la paz a todos los hombres.
para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron, y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú, que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestiales y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso, Dios invisible, que con la venida de tu Hijo has disipado las tinieblas del mundo, míranos con amor y ayúdanos a celebrar con nuestros cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh, Santísima. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Ore, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos el autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
gozosos, porque ha venido el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Alégrense cielos y tierra, alégrense mares y campos. Saltad alegres, saltad gozosos, porque ha venido el Señor. Cantad al Señor y bendecid su nombre. Anunciad su salvación día tras día. Alégrense cielos y tierra, alégrense mares y campos. Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor. Pregona su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Alégrense cielos y tierra, alégrense mares y campos. Saltad alegres, cantad gozosos, porque ha venido el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo, el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con ustedes. Y con tu espíritu. En esta Santa Misa, le vamos a pedir a Dios nuestro Señor que a todos ustedes, peregrinos, Dios les conceda la luz de la fe y de la caridad. También estamos pidiendo en esta Santa Misa por los peregrinos, sección adoradora de San Francisco de Asís, Atizapán de Zaragoza. Bienvenidos todos ustedes, peregrinos, y que Dios los siga bendiciendo con su paz. Igualmente hoy celebramos el santo del Padre Luis David García. Muchas felicidades, Padre David, que el Señor los siga bendiciendo en su ministerio sacerdotal. Igualmente pedimos a Dios por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Le pedimos al Señor que tanta ayuda, tanta oración que hemos recibido, que Dios los recompense igualmente. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
Dios en el cielo. Dios todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, es todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra.
cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Ha sido el Señor quien hizo el cielo, hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido.
porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para la ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos en la octava de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia en la liturgia nos presenta varios testigos del misterio de Jesucristo nuestro Señor. Nos ha presentado a San Juan, apóstol, los santos inocentes, y ahora al profeta Simeón y al mismo Juan evangelista. Presentan a Jesús, dan su testimonio de que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Segundo, es la luz que ilumina a todos los hombres. Tercero, es la gloria de todos los hombres. Es nuestra gloria, Jesucristo nuestro Señor. En el Evangelio, San Lucas precisamente nos dice que después de 40 días de nacido Jesús, sus padres, María y José, lo presentan en el templo para consagrárselo a Dios y ofrecer unas palomas, unos pajarillos, una cosa sencilla, como hacen las personas humildes. Sencillo. Y de esta manera cumplir con la ley de Moisés. Al mismo tiempo, hay un hombre llamado Simeón, hombre justo, que espera la venida del Mesías, y que el Espíritu Santo le ha revelado que no morirá sin haber visto al Mesías. Él, por obra del Espíritu Santo, va al templo y se encuentra precisamente con el niño Jesús, María y José. Tomándolo en sus brazos, nos dice precisamente esto: Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador, la luz que ilumina a todos los hombres y gloria de tu pueblo Israel. Ya puedes dejarlo morir, porque ya se cumplió la promesa que me habías dado. Lo he visto. Es muy importante para que podamos crecer en la fe
ese encuentro personal con Jesús. Y estamos rodeados de su presencia. Estamos como en un océano, en medio, y todo nos habla de Dios, todo. El cielo, las estrellas, el agua, la tierra, los animales, las personas, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, todo nos habla de Dios. Basta con que tengamos conciencia de esto, ese encuentro personal con Jesús. Es muy importante si queremos crecer en la fe. Y la fe nos lleva precisamente a la caridad, como acabamos de escuchar en la primera lectura. Jesús es luz, porque es Dios. Dios es luz para todos los hombres. Y precisamente esa luz, que es la simplicidad, lo sencillo, lo simple, lo que no está mezclado. Precisamente, y a mí me llama mucho la atención cómo esa simplicidad es inmutable. Y es por eso pleno. Dios es la plenitud de todo, en sí mismo y de todos los demás. Dios es la plenitud. Y precisamente nos hace participar a nosotros de esa luz. Nos lo ha hecho participar precisamente en el sacramento del bautismo. Y aquí en la tierra se consuma en la Eucaristía. Esa luz que es Cristo. Y precisamente porque es luz, está en contra de las tinieblas, que es el pecado. Si alguien dice que está en la luz y odia a su hermano, es un mentiroso. Y hace mentiroso a Dios. En cambio, el que vive en las tinieblas ama a su hermano. Creo que aquí podríamos pasar horas y horas hablando de esto, del amor, como lo decía San Juan Apóstol, hablando del amor. ¿Y cuánto lo necesitamos ahora si queremos que cambie nuestro mundo, nuestro México, donde no haya venganzas ni muertes no deseadas? La corrupción, la mentira, habría honestidad, sinceridad, amor, una ayuda humilde a los hermanos. Esto es lo que realmente cambia, ahora que estamos precisamente en este ambiente, en México. Más es lo que necesitamos, a Dios, que es luz, y que esta luz nos lleva a la fe y a la caridad, al amor. Y si alguien conoce de esto, es precisamente la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella que llevó en su seno la palabra de Dios hecha carne, que llevó en su seno esta luz, y que precisamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo realiza la profecía de Simeón. Como un dolor tremendo va a atravesar su corazón. Pues bien, si nosotros queremos también que el reino de Dios llegue a todos los hombres, este amor, que a veces será negación de nosotros mismos, entonces será, aunque sea sacrificio, sin embargo es agradable a Dios, como fue agradable a Dios el sacrificio de Cristo Jesús, que solamente por amor muere en una cruz. Pues bien, hermanos,
meditemos brevemente la voluntad de Dios. Tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, para que todo el que cree en Él no muera en el pecado, sino que viva eternamente. Viva la vida de Dios, esté en comunión con Dios y con la Iglesia. Guardemos un momentito de silencio. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en el nacimiento de su Hijo ha manifestado su amor a los hombres y, confiados, presentémosles nuestras plegarias. Después de cada oración, respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, para que el Señor, que ha querido que su Hijo compartiera la vida de familia en el hogar de José y María, conserve en su paz a las familias cristianas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los hombres de un confín al otro de la tierra contemplen la salvación de Dios, manifestada en el nacimiento de Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor dé fortaleza a los débiles, fuerza a los que están tentados, protección a los que se encuentran en peligro y libertad a los oprimidos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros podamos un día participar de la vida eterna de Cristo, que ha querido compartir nuestra vida temporal. Oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos de la sección adoradora de San Francisco de Asís, Atizapán de Zaragoza, para que Dios les siga concediendo ese amor divino a nuestra Madre Santísima. Oremos. Padre. Por el Padre Luis David en su onomástico, para que Dios le siga concediendo sabiduría, gracia y amor. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, rico en misericordia y amor, escucha nuestras oraciones y haz que los que celebramos con alegría el nacimiento de tu Hijo nos veamos libres de todo mal y obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, especialmente a los que sufren, a los más necesitados. También Dios bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos, especialmente de su niño Dios, que está en ustedes en sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Feliz Navidad a todos.